Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos otro programa de la COFA y algunos de los temas súper interesantes que vamos a tratar. Síndrome metabólico, por ejemplo. ¿Qué sucede con los casos de violencia de género y los farmacéuticos? Vamos a ver entonces de qué manera están preparados para contener y para tratar de ayudar a una mujer que llega a una farmacia. Y también vamos a hablar de las uñas y del pelo, para cuidarlos, para ver qué podemos detectar a través del crecimiento tanto de uno como de otro. Vamos entonces a comenzar el programa de esta manera. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar los temas que presenté en el comienzo del programa. Comenzamos con el farmacéutico Gustavo Dodera Martínez. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Tengo varios Gustavos hoy, ya voy a seguir presentando. Bueno, hablamos del síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Bien, el síndrome metabólico es una alteración que puede ser secuencial o toda junta, digamos, pueden aparecer los síntomas simultáneos de alteraciones del metabolismo y que además hay alteraciones a nivel inflamatorio. También. Eso se puede producir. O sea, que conjugan varios factores para que aparezca el síndrome. Se puede producir a nivel molecular, a nivel celular o a nivel directamente del sistema circulatorio. Uh-huh. Y en general esto está relacionado con la resistencia a la insulina y con la adiposidad visceral. Ajá. Esta adiposidad visceral obviamente se va a manifestar a través de una... ¿Adiposidad visceral qué me decís? Es cuando hay un abdomen... Un abdomen prominente, la panza grande. Una panza grande. Que uno ve muchísimo. Exactamente. Inclusive viste que a veces ves una persona muy flaca y que tiene una suele tener porque tiene adiposidad visceral. Más allá de que su peso sea bajo o que sea delgado, como tú decís, puede ser que tenga adiposidad visceral. Y esto puede ser uno de los primeros síntomas para la aparición del síndrome. De la aparición del síndrome metabólico. Ajá. Digamos, es lo primero que se tiene en cuenta para poder decir si una persona tiene o no síndrome metabólico. Sí. Este síndrome metabólico, o sea que esta grasa visceral que tenemos, va a estar asociada con distintos factores de riesgo, como puede ser diabetes, triglicéridos, el colesterol elevado, la presión arterial elevada. Entonces, en función de qué cosas tenga este paciente, o sea, si tiene este síntoma de la adiposidad visceral y además presenta dos de los otros factores que mencioné, que puede ser en el caso de la hipertensión, son pacientes que tengan más de 130-85 de presión arterial o que estén en tratamientos con antihipertensivos. Sí. En el caso de los triglicéridos, son aquellos que tienen valores de triglicéridos mayores a 150. ¿A cuánto? A 150. En el caso del colesterol HDL, que aquellos, en el caso de los varones, que lo tengan menor a 40, y en el caso de las mujeres, menor a 50. Uh-huh. Y por último, nos estaría faltando el tema de la diabetes. Ah. O sea, si hay un paciente que este paciente tiene una glucemia en ayuna mayor a 100, entre 100 y 125, también. O sea, también es uno de los factores predisponentes para el síndrome metabólico. Bueno, presentado entonces el síndrome metabólico, ¿existe el tratamiento? Existe el tratamiento. En general, lo que se recomienda fundamentalmente es el tratamiento no farmacológico, antes de empezar con un tratamiento farmacológico. Sí. Y aquí es muy importante que el paciente cambie sus hábitos de vida. Claro, exacto. Obviamente. ¿Por qué? Porque el sedentarismo es un factor que predispone, la falta de ejercicio también, el aumento de peso, por lo tanto, ¿qué pasa acá? Se recomienda no consumir bebidas azucaradas, ingerir vegetales, fibras. Sí. Todos sabemos cuáles son las comidas sanas, pero viste que cuesta a veces hacerlo. Pero digo, porque cuando uno empieza a escuchar la enumeración de lo que deberíamos hacer, todos decimos, sí, ya sabemos. Pero bueno, el tema es saberlo y llevarlo en consecuencia. Y aparte todo esto afecta a distintas patologías, porque estamos hablando que afecta, puede ser algo que puede prevenir la aparición de la diabetes, la aparición también de la hipertensión. Claro. Entonces todo esto está muy asociado. No podemos hablar de una cosa sin contemplar la otra. O sea que si nosotros vamos regularmente al médico y tenemos chequeos, somos conscientes, porque a veces la gente dice, bueno, es una enfermedad silenciosa, llegó y yo no sabía Exactamente. Nada. Si hay una
una panza grande, si exacto. hay entonces si alguna... Si hay obesidad abdominal, en el caso de los varones, sí. que sea mayor a 94 centímetros sí. medidos a nivel de la cintura. Claro. Sí, que se mide entre la cresta ilíaca y la última costilla. Perfecto. Realmente a nivel del ombligo. Sí. En el caso de las mujeres, mayor a 88, uh-huh. se recomienda la consulta al médico claro. porque, bueno, este es el primer... paso para paso. Decir que estamos frente a un síndrome metabólico. Gustavo, muchas gracias, no, por nada. Como siempre. Bueno, nos vamos ahora a la farmacéutica Ana Clara Shinka, que nos va a hablar sobre otitis. La otitis es una inflamación de cualquier sección del oído, ya sea del oído medio, en el caso de las otitis medias, o del conducto auditivo externo, que es el caso de las otitis externas. Y esta inflamación es causada mayoritariamente por infecciones. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para darnos cuenta que un bebé tiene otitis? Hay síntomas inespecíficos como la fiebre y los vómitos que se pueden dar en otitis, pero hay que prestar atención a que si el niño se toca o se rasca mucho el oído, obviamente si hay evidente secreción en el oído, eso nos da una pauta casi inequívoca de que el niño está sufriendo una otitis. En niños más grandes, esporádicamente, no es muy común, pero a veces se producen sorderas temporarias y eso el niño, un adulto mayor, lo puede referir, puede decir, no estoy escuchando bien, por ejemplo. Es muy frecuente que se produzcan otitis medias. Las otitis medias se producen mayormente en el invierno. Son por causas relacionadas con los catarros de vías aéreas, es decir, comienza una infección que es puramente del tracto respiratorio y luego asciende hacia el oído, llenando esta cavidad de líquido y desarrollándose la infección. Cuando existe esta acumulación de líquido, aumenta la presión, hay irritación de la zona, puede producirse exudado hacia afuera del oído. También se produce desde ya, obviamente, el primer síntoma, el dolor. ¿Cómo se trata la otitis media? En general, primero lo que hacemos ante todo es tratar de bajar la temperatura y el dolor en las primeras 24 horas. Eso, en general, todas las madres sabemos que lo hacemos con ibuprofeno o paracetamol. Lógicamente dependerá del peso y de la edad del paciente. Y obviamente acudimos al otorrino, al médico, para que haga una examinación del oído, para que observe la membrana del tímpano a través de un instrumento que se denomina otoscopio. Lógicamente, cuando cambia el clima hacia un clima más húmedo o más frío, debemos proteger el oído de los niños porque los cambios de clima también son factores predisponentes. Por otro lado, el uso de biberones y de chupete es factor predisponente para las otitis y mucha gente eso no lo sabe. Y también la succión del chupete, los fluidos salivales pueden pasar al oído y producir el mismo efecto. La otitis externa. Este tipo de otitis se da mayormente en el verano. ¿Por qué? Porque es provocada por el uso de piletas y por el aumento de la actividad acuática, personas que se meten a la pileta, personas que se meten al río. Todo eso puede provocar que el ingreso de agua contaminada con algún microorganismo y que se aloja dentro de la parte externa del oído provoque una infección. ¿Cómo se tratan estas otitis? En general con antibióticos en forma de gotas óticas, antibióticos y corticoides en gotas que se instilan directamente en el oído. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. ¡Qué felicidad sentirse bien! Muy bien, y vamos con la farmacéutica Ana Nucera. Ahora hablar, tema importantísimo, prevención de violencia de género. ¿Y qué es lo que se puede hacer desde las farmacias, Ana? Mira, nosotros consideramos que el farmacéutico es el agente de salud que está
a disposición, más cercano. Es cierto. La gente habitualmente concurre a su farmacia a comprar su medicamento, a tomarse la presión, a preguntarle al farmacéutico sobre los efectos de algún medicamento. Sí. Y consideramos que esto justamente da una relación de confianza con el profesional farmacéutico. Enorme, la relación enorme. Es impresionante. Claro, se establece una Y aparte de una sensación de protección, la gente tiene la sensación que el farmacéutico protege también, ¿no? Sobre todo en las farmacias de barrio, donde sí. El farmacéutico es el que está asesorando todo el tiempo y en contacto. Y esto es lo que a nosotros nos interesa justamente para el tema de la prevención de la violencia. El papel del farmacéutico en este caso sería poder guiar a la persona para empezar a romper ese círculo y darle las armas. No es que nosotros vamos a hacer una contención, pero sí lo vamos a derivar y lo vamos a orientar. Porque aparte están atentos, ustedes empiezan a ver una persona que conocen que presenta sin signos de violencia en su cuerpo, ¿no? Sí, a veces hasta desde el pedido de un maquillaje, que vos ves que es reiterado, o un antiinflamatorio. Como para tapar un golpe. Para tapar un golpe, o porque me caí y a la semana me volví a caer. Claro. La cantidad de gente que pasa realmente por las farmacias es mucha. Nosotros en Capital calculamos que hay aproximadamente 1.500 farmacias. Hacemos una atención en más o menos 4,5 millones de personas. Es impresionante, claro. Y se establece realmente una relación y lo fundamental en esto es la confianza. La confianza, fundamental. Que el paciente va a tener con el farmacéutico. Claro, porque a lo mejor una simple pregunta del profesional puede desencadenar que la otra persona siente que hay alguien que la está escuchando en una situación. Cuando una mujer atraviesa una situación de violencia, está absolutamente indefensa y sin posibilidades a lo mejor de contarlo, ¿no? Exacto. Y aparte sabe que hay un secreto profesional en ustedes. Totalmente. También, ¿no? Por eso es que hace unos años se lanzó este programa, esta campaña desde el colegio. Se firmó un convenio con el Consejo Nacional de las Mujeres para capacitar a los profesionales farmacéuticos que quisieran intervenir. Claro. Estas farmacias tienen un afiche colocado en su frente, en un lugar bien visible, como para que la persona sepa, y eso es, a esto apunta la difusión, que esa farmacia está compenetrada en el tema, y difundir sobre todo una línea telefónica. Claro. Esa línea está a los 365 días, las 24 horas disponible, donde hay profesionales de todas las áreas, médicos, psicólogos, farmacéuticos, que integran ese equipo de salud y son quienes la van a orientar, quienes le van a dar el apoyo que necesite. Sí, aparte saber cuál es el primer paso. Bueno, eso es un tema fundamental. Alguien que ha sufrido una situación de violencia encima tiene que tratar de pensar qué hacer. Por eso es que en el colegio empezamos con este programa y la idea es poder difundirlo, que la gente sepa que la farmacia que tiene ese logo está especializada. ¿Cómo es el logo? Es un cartel donde dice el mejor remedio para la violencia de género es la información. Perfecto. A esto apuntamos, a la información. Tenemos también cajitas, como si fuera una cajita de un medicamento, donde el prospecto son las medidas básicas de llamado de atención ante una situación de violencia, que incluso a veces no es la persona que consulta, sino que consulta por una hija, por un vecino, también, por un compañero. Claro, por un familiar, es cierto. Y la idea es poder difundir esta línea desde las farmacias y que sepan que, bueno, que el farmacéutico es un profesional que está capacitado para orientarlo. No es que vamos a intervenir en la solución del problema, pero pero en la orientación muchísimo. Para romper ese círculo. Exactamente. Del silencio, claro que sí. Y hay un día también, ¿no? El 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género hacia la Mujer. Y vamos a hacer otro relanzamiento de esta campaña que se hace todos los años. Perfecto. Para capacitar nuevamente a los farmacéuticos que les interese intervenir y bueno, y darle difusión a esta línea que es lo más importante, que por sepan supuesto. Que hay alguien que los puede estar escuchando a cualquier hora, en cualquier día y eso es muy importante porque a veces son situaciones que incluso se dan por ahí. ¿Cuál es la línea? La línea es la 144. Claro, perfecto, ahí está. Bueno, Ana, muchísimas gracias, ¿eh? No, bueno, por favor. Buenísimo realmente también esta iniciativa de los farmacéuticos de también apoyar a la comunidad en las situaciones difíciles, ¿no? Vamos ahora a un buen consejo de salud.
El uso de protectores solares es fundamental para prevenir, entre otras enfermedades, el cáncer de piel. Algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de su uso son: el protector debe contener filtros para protegernos de los rayos UVB y UVA. Por tal motivo, se deben elegir filtros solares de amplio espectro que indiquen en su empaque que protege frente a los dos tipos de radiación. En caso de utilizar, además de protector solar, repelente contra insectos, primero hay que aplicar el protector solar y esperar 30 minutos antes de aplicar el repelente. Para garantizar la efectividad del protector, se debe reaplicar cada 2 horas, luego de cada baño y de sudar intensamente. La presencia también en el programa del farmacéutico Gustavo Di Rosa, que él siempre trae elementos. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy bien. Qué bueno que vamos a hablar de las uñas y del cabello, así el pelo, es. Ahí, ¿no? Uh-huh. Son dos temas fundamentales. Sí, sí, ¿qué, sí. ¿Qué podés contarnos sobre lo que significa la observación de las uñas y el cabello? Bueno, en primer lugar, las uñas y el cabello forman gran parte de la estética corporal, sí, principalmente femenina, ¿no? Uh-huh. Y los hombres también, ¿eh? Sí, actualmente los hombres también. Muy coquetos, con depilación también. Y todo. Sí, no, y el pelo les importa mucho también. Claro. Sí, y son como una ventanita que también nos indica el estado de salud de todo el organismo. Ajá. Un ejemplo de ello, es acá algo que traje, si quieres podemos probarlo. Claro, esto es un oxímetro. Sí. ¿Sí? También lo llaman saturómetro. Ajá. Es un instrumental médico muy común, muy utilizado diariamente. Sí. Con esto podemos medir el porcentaje de oxígeno que transporta la sangre. Vamos a ver, ahí estamos. ¿Y dónde se mide? En las uñas. En las uñas, por claro. Eso, pese a que están pintadas, ¿no importa? Y a veces sí retrasa un poco la medición. Bueno, pero vamos a ver qué pasa. Ahí está tomando. ¿Cuánto es una medida normal del oxígeno? Y tiene que estar arriba, a partir de 98. De 98%. Más o menos, sí. Ahí está. Ahí esto está. Quiere decir la cantidad de oxígeno. Ver. Claro. Ah, tengo, mirá, 98, qué suerte, sí. Lo alcanzan a ver. Perfecto, claro. Gracias. Este es el porcentaje de oxígeno que transporta la hemoglobina comparándolo con el porcentaje total que puede transportar. Sí, sí. Ajá. Sí. Por otro lado, bueno, tanto las uñas como el cabello están en constante crecimiento. Sí. Entonces necesitan el aporte constante de nutrientes. Ajá. ¿Sí? Y si no alcanza el aporte necesario, empiezan a sufrir las consecuencias, tanto en crecimiento como en la apariencia. Sí. Los cabellos, bueno, se van a tornar más quebradizos, más opacos, más frágiles. Más frágiles. Claro, se van a empezar a caer. Primero vamos a notar, bueno, la caída. Sí. Estamos comiendo, escribiendo, vamos a notar caída del cabello. Sí. Por otro lado, bueno, las uñas también. Aparte de las épocas, digo, la caída, porque viste, claro, que hay una época que es de con la el cebolla. Cambio de estación, claro. No sé cuál es exactamente, sí, que realmente se cae mucho, que cambia uno, claro, ¿no? Sí, eso sí, eso ya es normal. Normal. Y bueno, las uñas también se van a tornar más quebradizas, se van a formar capas, incluso pueden aparecer puntitos blancos. Manchitas. Claro, esas manchitas. Sí. Eso sí faltan, bueno, los nutrientes necesarios. Eso indica que faltan nutrientes, entonces. Bueno, eso sí. En este caso, las manchitas son falta de minerales. Hay algunos medicamentos que son, o no sé si medicamentos o qué, suplementos que son, claro, directamente para las uñas y para el pelo, ¿no? Así es, sí. O sea, tenemos primero las vitaminas. Claro. Todas esas, bueno, ya sabemos en múltiple cantidad de alimentos, sí, o sea, carnes, pescados, frutas, hortalizas. Pero aparte de las vitaminas, como hablábamos antes, los minerales, que van a ser el hierro, el selenio, el zinc fundamentalmente. Sí, esto, bueno, lo encontramos en hígado, lo encontramos en crustáceos, moluscos, legumbres también. Y aparte, aminoácidos azufrados, que, ajá, son la cistina y la cisteína. Ajá. Bueno, eso están en huevos, en lácteos, en carnes, en pescados. Y como dijiste vos, aparte de la dieta, podemos, sí, complementarlos con un suplemento nutricional. Sí. Que eso lo puede preparar el farmacéutico, si no ya vienen también de laboratorios. También lo prepara el farmacéutico. También lo prepara y sí, perfecto, bien completo. Con todo lo que nombramos recién. Ajá. ¿Sí?
Así que bueno. ¿Hay algún tipo de cuidado especial que hay que tener? Sí. Que dicen que cepillarse muchas veces, no sé. Claro. Hay muchos mitos también por allí dando vueltas. Sí, ¿no? Hay una serie de cuidados, como hablábamos antes, sí, con el otro tema, que es importante la prevención. Claro. Y bueno, en el caso de las uñas y el cabello, como hablábamos recién, es importante una dieta bien equilibrada. Bien equilibrada. Eso en primer lugar. En cuanto a las uñas, mantenerlas limpias. Las mujeres, bueno, ustedes tienen, con el esmalte no se llega a ver debajo, pero debajo se acumula suciedad. Eso es importante sacarlo, no solamente por una cuestión estética, higiénica, sino estética. Saludable. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué se puede acumular allí? Y esa suciedad puede producir después una micosis, ajá, lo que es conocida la onicomicosis, que es la micosis en las uñas. En las uñas. Claro, es contagiosa, sí, las uñas van a empezar a engrosar, se ponen oscuras, se empiezan a separar de la piel y el tratamiento es bastante prolongado. Y eso, aconsejable la limpieza, con un cepillito siempre. Claro, como hacíamos limpieza cuando éramos chicos, viste, que había un cepillito con agua y jabón. Así y te es. Limpiaban las uñas, claro. Claro, la limpieza, después, bueno, cortarlas periódicamente. Cortarlas también. Para cortarlas, bueno, hay que higienizarse bien las manos, higienizar el material con el que vamos a cortar. Uh-huh. Tiene que estar bien filoso, ya sí, sea una tijera, un corta uñas, sí, o un alicate. Un alicate, claro, también. Porque tiene que cortar bien, no apretar y arrancar, porque eso daña las uñas. Ajá. Y después el limado. Es preferible, sí, conveniente con una lima de cartón y siempre en la misma dirección. ¿Sí? Ah, mirá, sí, vos, qué porque buena, si no, buen puede, dato, claro, entonces. Sí, de cartón la lima y conviene siempre en la misma dirección. Sí, evitar las metálicas. Ah, sí, perfecto. Sí. Y después, algo que también muchos no saben, es la hidratación de las uñas, ajá, que se está usando últimamente, mucho en otros países se ve, que, bueno, acá traje. Sí, esto lo preparamos los farmacéuticos, es una combinación de aceites y vitaminas. Ah, qué bueno. Con solo 5 minutos sumergiendo todos los días se hidrata las uñas. Se hidrata, ¿sí? Y está mucho mejor, claro, entonces. Claro, es mucho, es cuestión de prevenir. Por supuesto. Todos los problemas que puede traer. Y en cuanto al cabello, sí, el cabello también, lo que hablabas antes del cepillado, sí, es conveniente el cepillado diario, y si es posible 2 o 3 veces mejor, porque activa la circulación. La circulación, es claro, eso lo sí, que pasa. El lavado también con agua más bien fresca, tibia, no utilizar agua caliente porque reseca el cabello. ¿Y es cierto que el último enjuague con agua fría hace que tenga más brillo? Sí, porque cierra la cutícula. Sí. Ah, eso, bueno, sí, ahí está. Sí, es verdad, entonces, eso, enjuagarse sí, con agua fría. Muchas gracias, Gustavo. No. Gracias como siempre. Bueno, vamos ahora con la farmacéutica Laura Racañi, que nos va a hablar sobre maniobras a utilizar en una situación de atragantamiento. Hoy vamos a hablar sobre atragantamiento. ¿Qué es atragantamiento? Es la obstrucción accidental, que puede ser parcial o total, de las vías aéreas. Es decir, que por esa obstrucción no entra aire en nuestro organismo. Puede ser total o puede ser parcial el atragantamiento. A ver, si la persona emite un sonido o está tosiendo, significa que el aire entra por la laringe, ¿sí? Entonces, en ese caso lo que tenemos que hacer es incentivar a la persona que siga tosiendo, porque es muy probable que en esos accesos de tos pueda expulsar el cuerpo extraño. ¿Qué pasa cuando la persona no emite ningún sonido? Y generalmente se lleva las manos a la garganta, señal de que se está ahogando. Bueno, 2 situaciones especiales. Primero, lo que podemos hacer es llevar a la persona hacia adelante y con el talón de la mano hacer golpes secos entre los 2 omóplatos, esperando que así la persona pueda expulsar lo que obstruye sus vías aéreas. En el caso de que esto no dé resultado, vamos a pasar a la maniobra de Emmerich, ¿sí? Esta maniobra consiste en tomar a la persona por la parte de atrás. Una de las manos tiene que estar con el puño cerrado. Se va a colocar en la unión de las costillas, en la boca del estómago. La otra mano va a tomar la mano anterior, ¿sí? Y en esa situación se empieza a comprimir y hacia arriba. Es decir, apretamos y hacia arriba, tantas veces como sea necesario para que la persona expulse el cuerpo extraño.
¿qué sucede cuando la persona está sola? Bueno, debe buscar una silla con respaldo, apoyar la boca del estómago sobre el respaldo, tomarse del asiento y hacer lo mismo, es decir, levantar el asiento para tratar de expulsar el cuerpo extraño. En todos los casos se debe llamar a la urgencia, pero estas maniobras ayudan a salvar vidas. Momento de la despedida. Muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Recuerde, nuestro Facebook es Con Vos 24 Horas.